Venezuela es una selección que puede complicar a cualquiera, como cualquier selección sudamericana. Son muy intensas, es una selección que en todos los partidos que ha disputado hasta el momento ha tenido buenos resultados, buenos rendimientos. Entonces, creemos que va a ser un partido duro, como todos los partidos en Sudamérica, no hay partidos sencillos. Estamos viendo. Y todavía tenemos un día más de acá al partido de mañana. Bueno, lo más importante, creemos que la selección tiene que salir a jugar, estando todos en las mejores condiciones. Y a partir de ahí, esperar un día más, ese es importante. Hay que tener en cuenta que la selección viene jugando cada 3 días seguidos, la única selección que vino jugando cada 3 días seguidos. Un equipo muy peligroso, muy fuerte. Nós não sabemos isso tudo, mas queremos ganhar. Portanto, creio que o mais importante é sabermos lá. Teremos consciência das forças que tem Peru, mas também temos a consciência da força mental, do grupo que temos, das ganas que temos, da vontade de ganhar e de estar nos quartos que temos. E por isso teremos que respeitar, porque são buenos, uma equipa boa, mas sem medos. E por mais coisas boas que tenha Peru, não vamos ter medo porque queremos estar nos quartos. Espero poder erguer aqueles que penso que podem aportar mais para a equipa neste momento. A verdade é as dúvidas que temos quanto à situação dos jogadores que recuperaram e que tiveram 10 dias parados e que estão treinando com os outros desde martes, sabendo e evaluando cada dia o temos esse trabalho para saber e decidir e elegir aqueles que podemos pensar que estão mais preparados.